ahí, Pedro. Buenas tardes, señoras y señores, y muchísimas gracias por su asistencia a esta charla de Miguel Arrebal, que es un colaborador asiduo y yo diría que perfecto. El tema de la conferencia de hoy es todo el mundo en el bachillerato o incluso en la enseñanza primaria enseñan botín de esquilache a los chavales, ¿verdad? Pero claro, cuando nos hacemos mayores... ¿Se nos ha olvidado? No. Como somos mayores, María Luisa, pues sospechamos que allí hubo mucho más de lo que nos han contado. Y bueno, pues ese es el tema de la conferencia, ese es mucho más. Político, social, religioso, etcétera, etcétera. Bueno, pues muchísimas gracias, Miguel, muchísimas gracias. Vamos a comenzar. Pues nada, buenas tardes. Muchas gracias por venir. Vamos a hablar efectivamente del motín de Esquilache, que como saben todos, bueno, se podría llamar el motín contra Esquilache, aunque también es mucho más que contra Esquilache. Como saben, se celebró, fue en Madrid, pasó en Madrid en el año 1766, cuando estaba gobernando Carlos III y llevaba ya 7 años gobernando aquí en Madrid. Por lo tanto, la segunda mitad del siglo XVIII. Y el siglo XVIII históricamente se ha visto como un siglo, siempre se ha tratado como un siglo balsámico, un siglo muy tranquilo, en buena medida porque estaba metido entre, le hacían bocadillo el XVII y el XIX, que son dos siglos especialmente complejos y complicados. Eso es la historia que hemos visto siempre, que habíamos visto siempre. Cuando la historia se hace de otra forma, cuando se surge la historia analítica, cuando surge la historia de los pueblos, de la gente, de las mentalidades, se empieza a ver el siglo XVIII ya de otra forma, ya no es tan balsámico. Cuando se empieza a ver las políticas de interior, cuando se ve la conflictividad social, se ve que en todo eso hay mucho que hablar, y en todo ello, en ello, precisamente el motín de Esquilache es un acto central y fundamental. De tal forma que en ambas cosas, igual que en el reinado de Carlos III, se podría decir, se podría hacer un antes y un después del motín. Yo lo he puesto ahí, lo de conjura o escandalosa revolución, que es como la denominó un aristócrata de la época, asustado, ¿no? Desde luego con la misma intención que lo he puesto yo ahí. Del motín tenemos mucha información, conocemos todo, casi todo. Se ha escrito muchísimo, al contrario de cuando hablábamos de la empresa de Felipe II en Inglaterra, que se había dejado, este tema se escribió y se ha tratado y analizado desde el principio, desde el mismo momento en que se termina. Otra cosa ya son las interpretaciones. En las interpretaciones no hay acuerdo. Yo diría que hay varias formas de verla, pero yo, las que me interesan, lo voy a dividir en esas dos. En esas dos posturas, aquellos que lo achacan a una conjura, bien de la aristocracia, bien de la iglesia o bien de las dos, con diversas posibilidades y aproximaciones, o los que ven revolución en el sentido de protagonismo del pueblo. Yo ya directamente os digo que yo me apuesto por la segunda, pero en fin, lo iremos viendo. Adiós. Sí. Bueno, pues antes de seguir, vamos a ver. El gobierno ilustrado, nada más terminar, dio una versión oficial. No sé qué he hecho, que a lo mejor he dejado el dedo, aunque sean unos segundos. ¿Pulsas una sola vez? Sí, ya está. El gobierno ilustrado, como digo, dio una versión oficial
que Grimaldi, que era el secretario de Estado, es decir, el ministro de Asuntos Exteriores, trasladado a hoy, hizo trasladar a todos los, a todas las delegaciones de España por el mundo, asegurándose de que hubiera un cuidado especial en que no se fuera ni un ápice, tanto en las cortes como en las gacetas, en los periódicos de la época, que no se fuera ni un ápice de esa versión. Curiosamente, sabemos cómo después del 11M volvimos a hacer la misma equivocación. El caso es que la historiografía, basándose en esa versión oficial, pues históricamente ha hablado de la conjura, porque evidentemente al gobierno le interesaba decir que había sido una conjura de gente que estaba interesado en cambiar el gobierno. Todo eso ha sido así hasta el año 66 del siglo pasado, es decir, del segundo aniversario. Un historiador curiosamente falangista, un señor que ha estado dando clases muchos años en el Ramiro Maestu, él fue el primero en sacar un estudio muy importante en ese sentido, porque fue el primero que dijo que el protagonista había sido el pueblo. El protagonista y el organizador, que no había más organizador que el pueblo, era una iniciativa popular. A los 6 años, un gran hispanista francés, que todos conocéis, Pierre Vilar, hizo otro estudio más importante, de más enjundia, pero que seguían lo mismo. Hay 3 historiadores, voy a hablar de ellos, porque los 3 configuran una explicación que a mí me parece la más global, la que me parece más, que se ajusta más a lo que pasó. Pierre Vilar decía que era consecuencia, el motín había sido consecuencia de cómo lo estaban pasando el asalariado de las ciudades precapitalistas después de una serie de crisis agrícolas, y además lo ligaba a diferentes motines de subsistencia que se estaban dando y que se dieron en toda la época en Europa. Muchas de las cosas que vamos a decir se están produciendo o son datos que se pueden extrapolar a varias ciudades de nuestro continente. En concreto y sobre todo la igualaba a una que se produjo en Francia 10 años más tarde, que es el precedente de la Revolución Francesa, y que cuando uno lo lee, pues es que es un motín de esquilache B o en Francia. Y por último, 6 años más tarde, otro hispanista francés, este vive, aunque es muy mayor, pero es el presidente de la Sociedad de Hispanistas, habló y sacó a la luz el carácter carnavalesco y religioso que habían tenido todos los actos del motín, enlazándolo con el sentir del pueblo español, del pueblo de Madrid, después de, en esos años, que era profundamente religioso y que estaba imbuido del comportamiento religioso. Y un comportamiento religioso que ya sabemos que en España siempre nos han dicho los europeos que somos, llevamos la religión de una forma nada interna, sino muy, muy externa, que lo manifestamos muy, muy a la calle. Y además enfatizaba el tema que se suele olvidar siempre, y que el decreto de las capas y los chambergos lo dice muy bien, que ese decreto iba también contra y atacaba la posibilidad de que las clases bajas pudieran disimular su vestimenta. Es decir, en aquellos tiempos era prácticamente obligado el que una persona reflejara su nivel de vida, su clase social, en la vestimenta.
esas capas y los chambergos lo evitaban. Aparte de las consideraciones delictivas, evitaban eso también. Entre todo, hacen, yo creo, le dan eso, una explicación que creo que... Vaya, hombre, otra vez. O sea, ahí está. Bueno, vamos a hablar un poquitín de los protagonistas. Solamente dos pinceladas, porque a Carlos III todo le conocéis y no es necesario hablar mucho. Nació en el 1716, y nació un año antes de la Revolución Francesa. La verdad es que era un hombre muy virtuoso, muy familiar, muy sencillo en su trato y en su vestir. Se dice que incluso algunos actos estaba vestido muy normal y se ponía una casaca más lujosa, acudía al acto y en cuanto terminaba se lo quitaba, era bastante sencillo. Tuñón de Lara, un grandísimo historiador, decía también que le habían educado a la española. Había nacido en Madrid, claro, y que había sido educado a la española, es decir, que en su educación habían intentado suprimir cualquier atisbo de inteligencia y cualquier atisbo de independencia. Pero, en fin, bueno, esto es un de Tuñón de Lara. Era muy exacto en todos sus actos, en todas sus costumbres, no le gustaban nada los cambios, lo cual les venía muy bien a sus ministros, y también su mayordomo también contaba cómo le había visto y tener el picaporte de una puerta en la mano y estar esperando hasta el momento justo para entrar al acto que había dicho que iba a entrar a tal hora, y hasta que no llegase a ese momento no entraba. O sea, que era muy, muy kantiano en ese sentido. Dedicaba todas las tardes del año a la caza, eso era muy normal en los soberanos del tiempo. Y fue seguramente el mejor de nuestros reyes del 18. Ahí se puede plantear el anterior, Fernando VI, que la verdad es que fue un rey muy pacífico, que llenó las arcas y que le podría disputar un poco el trono. Lo que pasa es que murió pronto, y además el último año terminó loco, y en fin, bueno. Pero la verdad es que fue un soberano informado, el más muy consciente de sus deberes, muy independiente y con un sentimiento de dignidad tremendo, tremendísimo, de dignidad y del deber, tenía un sentido del deber tremendo. Así que dedicaba bastante tiempo a los asuntos de Estado. Yo he puesto ahí dos fotos, vaya hombre, si es que no se acabó. Bueno, le quería dar... otras veces no me pasa esto, no sé. Bueno, he puesto dos fotos ahí que... Bueno, que hace un capricho un poco. Pero quería, porque me parece importante y me parece importante resaltarlo hoy en día a lo mejor. La de la izquierda es cuando llega, después de reinar en Nápoles, cuando llega a España. El de Nápoles, lo normal era venir por Cartagena o Alicante, que son los puertos que están más próximos, más cercanos, y eso era lo normal. Él tiene el detalle de irse a Barcelona y entra a España por Barcelona. No olvidemos que su padre, 50 años antes, les ha quitado sus fueros, les ha metido las leyes castellanas y está la cosa. Pues él tiene el valor y el gesto de ir allí. Y tiene un recibimiento absolutamente triunfal. Las clases nobles, pero las clases mercantiles, que en Barcelona son muy importantes, le reciben fenomenalmente bien. Son unos días de gloria, y tan es así que cuando ya se viene hacia Madrid, llega a Aragón, y al llegar allí, que también tiene un recibimiento estupendo, pues aragoneses y catalanes se pegan incluso por festejarle al hombre y por acompañarle, y tiene que poner el orden y decir que aragoneses a un lado y castellanos a un, y al otro. O sea que
Lo digo porque pues hoy vemos cómo la política de enfrentarnos a, de negarles muchas cosas a los catalanes, creo que no está teniendo, lo que lo único que está haciendo es crear más independentismo. Esa es la entrada, la llegada a Madrid. Bueno, eso es la Puerta del Sol, y ahí, como veis, arquitectura efímera. No, es muy pequeñita, es que solamente... Mira, esa es la iglesia del Buen Suceso, que estaba donde ahora está el Apple. Ha estado el Hotel París un montón de años y ahora está Apple. Esa. Y esto es lo que es efímero, esa, para festejarle a él. A ver, muy bien. Esquilache, el otro gran protagonista por parte del poder, es Esquilache. Es don Leopoldo de Gregorio, un siciliano que ya había colaborado con él allí en Nápoles, muy eficiente, y Carlos III se lo trae. Le nombra secretario de Hacienda, luego de Guerra, y luego interinamente llega a ser de Gracia y Justicia, más otra serie de cargos que no vale la pena ponerlos ahí. Lo que sí es verdad es que eso le alcanza un poder tremendo. En ese momento es el poder. No voy a decir más de él. Lo que sí es verdad es que cuando sale después del motín, tiene que salir, se va otra vez a Italia, él siempre está pidiendo y exigiendo que se restituya su honor. Y en el 72, en 1772, efectivamente Carlos III le nombra embajador de España en Venecia, y en ese cargo está hasta su muerte en el 85. Y hay unas... Vaya, hombre, vaya. Unas... Sí, sí, lo hago con la mano. Bueno, uno que... Esto sale en todos los libros que veáis sobre el motín y tal. Sale unas coplas. En aquellos tiempos no había pues las redes sociales que hay hoy en día, y se entretenían en hacer coplas, que las ponían por ahí, las pegaban por donde podían. Y hay montones de la época y de otras épocas, por supuesto. En la Edad Moderna hay coplas 20.000 sobre los sucesos y gente de gobierno. Dice yo el gran Leopoldo I, marqués de Esquilache Augusto. Bueno, el caso es que tiene su gracia, como todas, pero hay dos cosas que está diciendo y que es muy típica del pueblo español en aquellos tiempos, y del pueblo español, especialmente yo creo del español. Es que está justificando a Carlos III y está diciendo lo de siempre, que es un mal gobernante y que se está aprovechando de un señor, del monarca, que es muy bueno, pero que le están engañando. Bueno, el otro gran protagonista, para mí el gran protagonista, el pueblo llano. Entonces, para hablar del pueblo llano, pues vamos a hablar un poco de las condiciones de vida, cómo se vivían aquellos tiempos. Bueno, en Madrid, el pueblo llano vivía en cuchitriles, y cuando digo cuchitriles es que la mayoría de la gente, al venir, luego según le fuera, a la mayoría le iba muy mal, pero se podía dar... podía estar muy contento si conseguía un cuarto, que es lo que se llamaba entonces, un cuarto, no un piso, ni nada, un cuarto de 6 o 7 metros cuadrados, con una ventanita, sin ventilación, por supuesto, sin saneamiento, sin cocina, sin luz y sin menos ventilación. Y con muebles lo justito, una mesa, una silla, una cama de cuerdas o de tablas, y muchas veces para compartir, y un pequeño halcón un pantalón, y en fin, las cuatro cosas de ropa que pudiera tener. Solo el 3% de los madrileños era propietario, con lo cual el 97% de los madrileños eran inquilinos. Eso en sí, bueno, ya da idea de que el 3% era dueño de todas las casas de Madrid.
Claro, en ese 3% entra también la iglesia y entra él. La unidad familiar era muy pequeña. Era, normalmente la gran mayoría tenía un hijo. Un hijo porque no se podía tener más. Ahora estamos acostumbrados por de las épocas cuando éramos pequeños, yo mismo, y yo creo que es general pensar que antiguamente se tenían muchos hijos. En aquellos tiempos, en la edad moderna y sobre todo en esta época, un hijo y con un canto en los dientes. Un hijo que, como había mucha mortalidad infantil, evidentemente, si moría, seguían intentando, quiero decir, que podían haber tenido nacimientos varios, pero al final lo que tenían era un hijo, el que tenía, ya digo, porque había una cantidad de solteros tremenda. La mitad de los varones, por ejemplo, algo más de la mitad eran solteros, y por temas económicos, porque no se podía. Se casaban muy tarde, con lo cual también hacía que tuvieran pocos hijos. Había una alta mortalidad infantil y además se abandonaba mucho. Se abandonaba a los niños, como todos sabemos, pero no es que un niño de vez en cuando. Es que a principios de siglo se abandonaba sobre el 11% de los niños que nacían. Pero en esta época se abandonaba el 15% de los niños que nacían. La mayoría de ellos iban a la inclusa, pero en la inclusa la mayoría antes del año había muerto. Las inclusas, como los hospitales, eran lugares donde se iba casi a morir. Y un niño que si no tenía casi defensas, pues efectivamente antes del año morían. Entonces, bueno, nos encontramos a principios de siglo con como sabéis, la guerra de sucesión. Hay en 1709 hay una hambruna tremenda, mucho más tremenda de lo normal, que hay unas cuantas más. Se quedó Madrid con 109.000 habitantes y en el momento del motín tenía 150.000. Pero bien, también contra lo que se pueda pensar, a lo mejor la mayoría habían nacido fuera. Ese aumento de población, que es casi el vegetativo, es un pues podían ser 10 o 12.000 personas como mucho. Todo lo demás eran campesinos que constantemente llegaban enrolladas a Madrid. Una época donde el campesino se está quedando sin tierras. Las sucesivas crisis y las formas de tenencia de tierra en España eran muy canallas. Se estaban quedando sin tierras y no tenían más solución para sobrevivir que intentar venirse a Madrid. En Madrid la mayoría sobrevivía muy mal, pero bueno, llegó a 150.000... y eso le daba un 2% de la población, y sin embargo el 20% de la renta nacional. Es un desfase que explica que el país no está bien equilibrado, evidentemente, y se puede entender fácilmente también por el tipo de población que tenía Madrid. Aquí estaba la monarquía, estaba la corte, por lo tanto había unos 6.000 funcionarios. Luego estaba la nobleza. La gran nobleza estaba aquí, los 200 grandes títulos más 8.000 hidalgos. Los 200 grandes títulos, como sabemos, tenían sus mayorazgos, sus tierras, sus señoríos esparcidos por toda España. Y el beneficio de todo ello, en lugar de invertirlo allí, se lo traían a Madrid. De ahí sale el 20% de la renta nacional, claro. La iglesia tenía casi 1.000 instituciones y 4.600 eclesiásticos. En 150.000 personas, casi 1.000 instituciones, sale una institución por 150 personas. Es inimaginable hoy en día, ¿no? No. Y bueno, luego había una clase, la burguesía estaba naciendo, había capitalistas mercantiles unos 600, y luego clase media, pues notarios y unos 3.000. Y luego estaba el pueblo llano, que eran más del 70%, es decir, un gran porcentaje. Y el mercado laboral,
que cuando venía la gente a Madrid, ¿qué se encontraban? Pues el sueño de todo el que venía a Madrid era meterse en el servicio doméstico. Y dentro del servicio doméstico, pues es muy amplio, abarca muchísimas cosas, porque como sabemos las clases, los nobles y sobre todo los grandes títulos, pues muchos de ellos tenían hasta 100 empleados, 100 criados, el amo y los criados. Y el sueño de ellos era venir a una, y había sus jerarquías. Cuanto más alto era el señor, más el criado también era más así, ¿no? Entonces el sueño de todos era entrar, pero lógicamente podéis pensar que es un mercado muy rígido, porque no da pa mucho más. Es decir, los grandes, por mucho que tuvieran hasta 100 empleados, hasta 100 criados, una vez que los tienen, el mercado no se mueve mucho más. Con lo cual, no hay mucha salida. La producción manufacturera, unos 11.000 personas, había 66 oficios, y en la construcción unos 10.000 empleos directos. Eso no se mueve, y a finales de siglo prácticamente es lo mismo. Luego está la industria alimentaria, comercio al por menor, y luego un amplio grupo homogéneo sin cualificar, que pues podéis imaginar, es el aguador, el mozo de las tahonas, toda esta gente. ¿Qué ha pasado con la evolución de los precios reales? Pues que al final, cuando nos quedamos con 109.000 habitantes en Madrid, que ha pegado una gran caída, lógicamente el mercado laboral está un poco más alto, y tienen salarios que un 7% sobre el coste de la vida, que está muy bien. Pero según se va equilibrando, van viniendo gente a Madrid, eso, la demanda va creciendo, y entonces los salarios se estancan, lógicamente, y los precios van subiendo. Cuando llega el 1750, es decir, a final de siglo, a mediados de siglo, los precios, y estamos hablando de los precios fundamentales, de los, el pan, el aceite, todas estas, las cuatro o cinco cosas que eran fundamentales para el pueblo llano, pues han subido los precios muchísimo, una barbaridad. Hablando de sus condiciones de vida, es verdad, bueno, quiero hacer un poco alusión a esto, aunque evidentemente no tiene nada que ver de alguna forma con el motín. Esto no provoca el motín, lo anterior sí, esto no. Pero bueno, las condiciones tan malas del pueblo también hace que no puedan estar a gusto. Ahí he puesto una foto, un grabado de la Edad Media sobre el agua va. No he encontrado de la Edad Media, permanece lo del agua va, pero no he encontrado ningún grabado, curiosamente, de la edad moderna. Pero en fin, se seguía practicando el aguabá. Las casas, hemos dicho, no tenían ningún saneamiento, ninguna posibilidad de, pues, que hacían las cosas a la ventana. Pero todo, desde las necesidades a las comidas, todas las sobras que había. Se suponía que no se podía lanzar por la calle hasta las 10 de la noche, pero eso, como tantas otras veces, se lo saltaban por la y lo echaban cuando les venía bien. Y además había una notable contaminación ambiental, otra cosa que posiblemente nos pensamos que es cosa de hoy, pero había una gran contaminación. ¿Por qué? Pues porque las calles estaban sin pavimentar. Con lo cual todo el que pasaba, pues se levantaba el polvo, no digamos en primavera, verano, debía ser tremendo. Además había 1.800 animales de carga, estaban los coches de los nobles que se movían para allá, o sea, por las calles, más luego por las calles, o sea, por las casas, el agua va, que había que ir evitándolo. Luego el Manzanares y sus afluentes urbanos. Como sabéis, Madrid estaba lleno de arroyuelos, que hasta hace 3 días
han estado ahí. Y bueno, pues una serie de oficios, el que curtía, los sombrereros, el tintorero, usaban productos químicos que sin ninguna regulación ni nada, pues al arroyo. Lógicamente, todo eso, los cementerios, había unas más de 100 iglesias que tenían su cementerio al lado, como sabemos, y ahí estaban, dentro de la ciudad. Hasta, como sabemos, hasta el José I no se sacaban fuera de la ciudad. En ese momento estaban. Con lo cual, la falta de agua y toda esta situación, pues podemos entender las enfermedades contagiosas que cada dos por tres se daban. Bueno, y luego el menú. ¿Qué comían? Más o menos. Y el pueblo llano, estamos hablando. Un menú diario de pan para desayunar. En esa época surge la moda del chocolate, pero como os podéis entender, pues el pueblo llano olía el chocolate cuando pasaba por delante de una casa grande. El pueblo llano se contentaba con tener el pan. Y luego un pucherito de Madrid, que era garbanzos, alguna hortaliza y uno o dos cuartos de tocino o de algún tipo de carne, de vaca, de vacuno, de lo que podían. Cuando la crisis se va agudizando, se llega a hablar del pucherito viudo. Y viudo quería decir que eran garbanzos y las hortalizas que podían sacar de donde sea. Decir que el pucherito, como podéis suponer, es el antecesor de nuestro afamado cocido. Con eso comían y cenaban. Hacían un poco para comer y otro para cenar. Y eso les costaba a un albañil, por ejemplo, algo más de la mitad de su renta anual. Y si tenía mujer y tenía un hijo, podía llegar hasta el 68%. Y tenían que pagar además el piso porque vivía de alquiler. Bien, pues los orígenes ya inmediatos del motín. Al poco llega Carlos a España y le dice a Esquilache que hay que transformar Madrid. Y entonces se elabora un plan. Además de esto, que no se me olvide que pues que tiene grandes fiestas también, que casa no sé cuántas hijas, no sé cuántos hijos, la boda del infante de España, el príncipe de Asturias, el futuro Carlos IV, costó el doble que todo el alumbrado de Madrid, por ejemplo, que todo eso también iba a los impuestos de la gente. Bueno, en fin, el plan, en líneas generales, se trataba de embaldosar las aceras y empedrar las calles, construir un embrionario alcantarillado, saneamiento en las casas y prohibir el agua incluso en las horas permitidas, el agua, perdón. El saneamiento en las casas era un pozo negro que se hicieron 10.000 pozos negros, lo que da idea de que había, el caserío no llegaba a ese número, eran 7.800 casas o algo así, pero como incluso había ido disminuyendo, en los últimos 50 años había disminuido el caserío de Madrid, se habían derribado casas, con lo cual el hacinamiento en las casas era tremendo. Hay gente que tenía que compartir las camas con otra gente, alquilaba media cama o menos. Y entonces en muchas casas tuvieron que hacer más de un pozo negro, claro. Todavía un amigo, me acuerdo que vive por ahí por Hermosilla, me decía que ellos sabían dónde tenían su pozo negro. Y luego una vez al día los vecinos estaban obligados a barrer y fregar su calle. Luego, además de eso, había una serie de medidas contra la delincuencia y tal. Y además, en 1765 se había inaugurado un alumbrado público. Hasta ese momento las calles, a partir de que viene la noche, no se ve nada. Si lo que alumbrase la luna, porque no había ningún alumbrado. Alguna imagen de estas de vírgenes o santos que podía tener unas velas y es toda la luz que podía ver.
Entonces se pusieron 4.000 faroles llamados, la gente los llamó popularmente esquilaches. El plan en principio está muy bien, pero vienen las segundas partes, ¿no? A los propietarios les hacen pagar el embaldosado, no se lo dan gratis, pero le dan permiso para que se lo cobren a los inquilinos, con lo cual al final el que lo paga el de siempre, el pueblo llano. Pero además en ese decreto le permiten subir un 5%, terminaron subiendo una media de un 15%, casi. El alumbrado se hace con nuevos tributos también, y además se ponen velas de sebo, se usa, entonces lógicamente dan velas, se usan velas de sebos, que es lo que usaba la gente. Al venir de pronto 4.000 faroles nuevos, se agotaron las velas y tuvo que la gente echar mano del aceite. Pero el aceite de oliva había subido una barbaridad, y entonces pues la mayoría de la gente, hay muchos escritos de Villarroel y de mucha gente, como te está contando, como la gente pues se dormía y se acostaba a oscuras porque no podía encender una vela, le aguantaba pues medio año por lo menos una vela. Y todo ello, bien, todo ello en medio de una gran crisis de subsistencias. Esa década estaba siendo fatal, horrible. El 64 fue un año de unas cosechas ínfimas. Era un momento donde se vivía de la agricultura. Si había mala cosecha, problemas para todo el pueblo, desde luego. Entonces, Esquilache decide asumirlo el gobierno, la gestión del pósito. Supongo que el pósito más o menos sabéis lo que es. En todos los pueblos había un pósito, que era un almacén para el grano, donde se usaba para almacenar grano, para hacer préstamos al campesino o proporcionarle la semilla para las siguientes. Entonces estaba funcionando muy mal, porque no estaba, pese a que había una tasa de granos, no se conseguía, no se respetaba, se subía mucho, y entonces por eso la asume él. La asume y decide traer grano de todo el mundo, vamos, de todos los sitios, para que no haya ningún problema de subsistencia de granos. ¿Qué hace? Que trae de todo Castilla, prácticamente toda España, se le acaba y tiene que echar mano pues del Báltico, de Nápoles, de Sicilia, y trae grandes montones de barcos llenos de trigo. Todo ese, claro, ahí va costando más, pero no solamente el precio que tienen esos sitios, sino que al llegar a los puertos del norte, como Santander, por ejemplo, o a los puertos del Levante, como Alicante, después tenía que llegar hasta Madrid. Con los medios de comunicación, con los medios de transporte, con las vías que había en aquellos tiempos, al final los precios se habían disparado totalmente y se creó un agujero hacendístico tremendo. Se intentó solucionar eso liberalizando el comercio de grano, es decir, se suprimió esa tasa que existía, que nadie hacía caso de ella. Pero fue peor también, y ahora mismo cualquier economista te dice que liberalizar un comercio de algo en una época de crisis hay que hacerlo en época de abundancia, en época de crisis es fatal. Así que en todo esto, el 10 de marzo del 66, Esquilache, molesto con las protestas que lógicamente ante esa situación se van creando, está habiendo cada dos por tres protestas y tal, lanza el famoso decreto contra las vestimentas, porque efectivamente el pueblo, vamos, la gente con esas capas y el abrigo y el chambergo
no había forma humana de distinguir a nadie. Así que está difuminando las diferencias sociales que les molestaba muchísimo, y además se podía delinquir o hacer lo que quisieras con bastante impunidad también, porque te protegías. De hecho, la necesidad se había visto de ello, se había visto repetidamente, y Felipe V lo intenta hasta 6 veces. Todos esos años ha salido un decreto sobre las vestimentas. El que salgan tantos decretos cada X años, lo que quiere decir es que no se le está haciendo caso, claro. Si se le hubiera hecho caso, con uno habría bastado. Sabiéndolo, Esquilache dice, pues yo no, yo lo voy a hacer mejor. ¿Y qué hace? Que se lo encomienda a los alguaciles y al cuerpo de inválidos. El cuerpo de inválidos es un cuerpo militar que es de inválidos. Inválidos es demasiado decir, es decir, gente que ha tenido algún problema físico en batallas, en los frentes de todo, de donde fuera, en sus distintos batallones, y tiene algún problema físico, alguna, y entra en el cuerpo de inválidos, que es un cuerpo más de tipo policial, lo que hoy podríamos llamar más policial. Entonces se lo manda también a ellos y les pone un escribiente y les pone un sastre. Y además hay multas, y el dinero de las multas se lo da a esta gente, con lo cual ponen un celo tremendo en ir a cortar la capa. Y hay que tener en cuenta lo que para un señor de estos del pueblo, más o menos, una capa de estas, y no de gran calidad, les podía costar 3 o 4 meses de su sueldo. Y el que de pronto un señor viniera y le cortara la capa con la tijera, pues os podéis suponer que, aparte de todo, no le hacía ninguna gracia. Bueno, pues por fin estalla el motín. Ante la pragmática esa, sale el día 10, todavía hay protestas y tal, pero el día 23 de marzo, domingo de Ramos, ese día estalla. ¿Por qué estalla? Pues estalla en la plazuela de Antón Martín. Ahí veis una placa que existe ahí en la plazuela, donde lo dice. A las 5 de la tarde, ahí había un cuartel de inválidos, y entonces pues algún uno o dos ciudadanos se pasea con la capa, que está prohibida ya, se pasea delante de ellos, le llaman la atención, les ataca al guardia y tal, y no sé qué, y cuando van a detenerle, pues surge un montón de gente y no se lo permite, y a partir de ahí se organiza. Entonces diversas cuadrillas van surgiendo por todo Madrid y se van concentrando en la Puerta del Sol y en la Plaza Mayor. Por la noche eran ya unas 20.000 personas, 20.000 de una población de 150.000. Además, un grupo de ellos se ha ido a la residencia de Esquilache. Supongo que conocéis la residencia, lo que era su residencia en aquellos tiempos, en la Casa de las Siete Chimeneas, de la, bueno, ahí en Barquillo y la Plaza del Rey, o la Plaza del Rey, que ahora es Ministerio de Cultura, me parece. Esta era su residencia. No le pillan porque él ha salido ese día fuera, y cuando viene se lo dicen y se va y al Palacio Real a refugiarse, lógicamente. Pero ahí ya hay un par de muertos, ya en el follón del ataque a la residencia hay un par de muertos. Se asaltan además varios cuarteles de inválidos para conseguir armas, y ya mueren también unos cuantos más. Y en una representación muy simbólica, como no le han pillado en su residencia, se lleva un retrato, se va a la Plaza Mayor y allí solemnemente se le prende fuego.
terminan, bueno, entrando en bares, tabernas y bebiendo al grito de que pague Esquilache y total. Al finalizar el día habían muerto 17 personas y cerca de otras 30 estaban en los hospitales. Y además había destruido todos los famosos Esquilaches, se les había apedreado. Bien, pues el lunes 24 amanece Madrid, en vista del tema, amanece tomado por las tropas, pensando que con eso el pueblo ya se va a achantar, pero no solamente no se achanta, sino que sale a la calle en muchísimo más número, con lo cual a eso de las 10 ya son unos entre 30 y 50 mil los que están en la calle haciéndose dueños de la ciudad. En el Arco de Palacio, eso ha desaparecido, estaba donde está la Plaza de la Almería, ahí había un arco que se llamaba así, el Arco de Palacio, pues ahí estaba la Guardia Valona y dispara contra la multitud. La Guardia Valona era una guardia de mercenarios que todavía permanecía del antiguo Flandes español. Pues para aquello de... En fin, eran mercenarios auténticamente. Y por lo tanto, belgas no estaban muy interesados en nada más que en cobrar la paga y ya está. Cuando le llega a la gente, no tienen mucho reparo en disparar para defenderse. La gente ya a la Guardia Valona la tenía en su punto de mira, porque unos años antes, en un festejo en el Palacio del Buen Retiro, pues la gente había entrado al final y no sé qué y tal, y lo mismo, habían hecho lo mismo, disparar contra la multitud y matar a no sé cuánta gente. Con lo cual ya les tenían enfilados, aparte de ser extranjeros y todo eso. Se matan a... cogen a varios soldados de estos balones, los matan con una crueldad tremenda por las calles, y bueno, Madrid está en plena ebullición y en manos de la gente, con lo cual se junta en Palacio un gabinete de crisis para pensar qué hacemos, porque están asustadísimos lógicamente. Y hay tres, son siete personas, aparte de Carlos III, tres de ellos, el jefe de las guardias valonas, el duque de Alcos y el de las guardias de Cos, me parece, dicen que hay que pasar a la población a cuchillo, porque esto no puede ser. Y afortunadamente otros tres se muestran partidarios de hacer concesiones. Tiene que decidir el presidente y afortunadamente decide que se hagan las concesiones, se hagan negociaciones. En vista de ello, tomada la decisión, Carlos III decide que les da todo lo que pida el pueblo, y le manda al duque de Medinaceli que salga y que conceda al pueblo todo lo que piden. Pero cuando sale, y además edita un bando donde dice las peticiones que saben más urgentes, que es la de las capas, el tema de las capas largas y el tema del precio del pan y del aceite, que fuera. ¿Pero qué pasa? Pues que cuando todo esto sale el edicto ese y sale el duque de Medinaceli, y la gente dice que de eso nada, que lo que quieren es primero también a Esquilache, y que además sea el rey el que en persona vaya a la Plaza Mayor a decirles lo que quieren. Y que él personalmente les diga que se lo concede. Entonces se hace rápidamente un papel con las peticiones. Y esas son las siete peticiones que surgen: que el marqués de Esquilache salga, que se lo sustituyan por ministros españoles, que se suprima la Junta de Abastos en vista del desastre del Pósito, que baje el precio de los comestibles, precios precisos a la vida humana, es decir, los fundamentales, y que salga de la corte las tropas valonas, que todos vistamos a nuestro gusto y que acuda a la Plaza Mayor Carlos III a decir que eso es así. Una comisión llega a Palacio a darle el papelito, a decírselo, le hacen subir y el rey les dice que sí, que de acuerdo,
Y entonces le dice que no, pero que tiene que ir a la Plaza Mayor a decirlo. Y le dicen que eso es imposible, imposible por motivos de seguridad, que es imposible. Y entonces él no se achanta y dice, bueno, pues si no puede salir a la Plaza Mayor, salga al balcón y desde ahí le decimos lo que pedimos y usted nos certifica que nos lo da. Y él, con ese sentido de la dignidad, que él se creía todavía de origen divino, aparte de ser un hombre sencillo, humilde y tal, pero evidentemente era un rey absoluto. Y estamos en la época que estamos y él se considera que está ahí por mandato divino. Entonces es una humillación tremenda, pero la tiene que hacer, no tiene más solución que salir y dar el decreto. Decirlo de viva voz y sale el decreto. ¿Qué pasa? Que ahí se podía haber terminado el motín. Pero esa humillación, que además no la va a olvidar en su vida, lo tendrá ahí metido siempre, hace que esa noche se escape, se vaya a Aranjuez, se escape, huya, se vaya. Les deje, les abandone, como se quiera decir. El caso es que se va a Aranjuez con una guardia de cops y con toda la familia. Así que al día siguiente, que se supone que había terminado todo, cuando la gente sale a la calle y le dicen que se entera de que Carlos III se ha ido, pues se arma otra vez. Porque hay todo tipo de interpretaciones, unos piensan que le ha raptado, otros que les ha ofendido, que les quiere ofender, otros que no quiere cumplir lo pactado, total que se arma otra vez. Entonces se arman y se organizan muy bien. Hay 2.000 hombres van al gobernador de Castilla, que es un obispo, el obispo de Rojas, para que haga una carta y se la lleve a Carlos a Aranjuez. Otros se van a Villaverde a acampar y otros hacen guardia en la puerta de Toledo. Cuando el gobernador este llega a la puerta de Toledo para llevar la carta, para salir a... se dan cuenta los que están en la Guardia de Toledo y dicen, no, este señor lo que puede hacer es escaparse. Y no. Le dicen que usted se queda aquí, le exigen además, le sacan 30.000 reales para pagar gastos y le dicen que lo va a llevar un calesero. Y efectivamente un calesero del Toboso, que hace poco estuvimos en el Toboso, lo lleva allí a Aranjuez. Curiosamente este hombre se entiende muy bien con el monarca y el monarca le dice que sí, pero que lo tiene todo concedido, que no les quita nada, pero que hasta que el pueblo no le pida perdón y no esté tranquilo, que él se queda en Aranjuez. Hace muy buenas migas con él, incluso le quiere dar un dinero y este le dice que no, que si se entera la gente que le cortan la cabeza. Pero sí le da un puesto en el norte de España y ahí sí que se va. Bueno, mientras todo esto, pues se han asaltado varios cuarteles de inválidos y curiosamente un batallón va a las cárceles de mujeres y las liberan. Y organizan un desfile por la calle Atocha con un orden y una marcialidad que deja sorprendido, todavía figura por ahí, porque la gente, por lo visto, se quedó sorprendido. Si el pueblo ya no era nada, la mujer era la nada de la nada. Y entonces verlas desfilar con ese orden y esa marcialidad, por lo visto, les dejó sorprendido. También quisieron liberar a otros presos, liberaron a los que habían participado en el motín, pero a los demás les al final se dieron cuenta de que lo que iban a liberar eran delincuentes y no lo hicieron. En fin, al anochecer en Madrid seguía en manos del amotinado, entraban en tiendas, exigían beber y tomar y lo decían eso de que paque esquilache. Eso siempre se ha dicho para justificar el que la conjura, porque eso tenía que haberlo pagado alguien de medios. Se diría que lo ha pagado el marqués de Ensenada. Bien, lo que sabemos es que a Rojas y a algún otro más, pero sobre todo al gobernador del Consejo de Castilla, le sacaron 30.000 euros. Y se sabe que...
Ay, perdón. Reales, reales. Y que muchas tiendas se supone que algunas el dueño participó y se lo dio de buena gana, y otros pues a daños y perjuicios. Vamos, que... y esa misma noche se van a apedrear también la casa de Sabatini, que curiosamente le llaman el napolitano cuando él realmente era siciliano, pero bueno. A eso de las 9 regresa al calesero con una carta del juez de Carlos III, se lee ante el Consejo de Castilla, y el Consejo de Castilla va a la Plaza Mayor y desde un balcón de la Casa de la Panadería lo dice 3 veces en voz alta y tal. Y además exigía, porque era condición que ponía el soberano, el abandono de las actividades y la permanencia de los vecinos en sus casas. Y efectivamente la gente ya se da por satisfecha y vivas al rey y tal, y se desarma el ejército popular. Y se desarma sorprendentemente muy, muy deprisa. Muy deprisa y muy bien, en un gran orden. A las 4 estaba ya todo en orden. Eso luego se ha estudiado, que habían metido espías, una serie de espías, por todo Madrid, el gobierno, para intentar manejar. Y esa gente habían organizado en buena medida el desarme. Esos llamados espías, o como le queramos llamar, después veremos cómo, en vista del éxito, los van a oficializar. Ya lo veremos después. Entonces, se terminan y aquí no pasó nada. Se inicia la procesión del miércoles santo y la gente se va a la procesión y se organiza como, y esto lo dice muy bien Subidoux, el hispanista francés, como inmediatamente se van y en perfecto orden, el orden de las procesiones, las cofradías, los gremios, las hermandades, todos en perfecto orden y en perfecta disciplina. Madrid estaba por fin en paz. A partir de ahí, ¿qué pasa? No se queda solo en Madrid. Como reflejo de todo ello, se va extendiendo por toda España. Claro, las noticias entonces tardan muchísimo en llegar, no es como ahora mismo. Y según van llegando a los sitios, se va extendiendo. ¿Por qué? Pues porque el problema que existía en todas las ciudades era el mismo, realmente. Y además, hay unos 70 motines de subsistencia, pero hay 120 y tantos sitios donde hay ciertos problemas y ciertos líos. En general, todos en todos estos sitios de provincias lo que van es a intentar eliminar o van a atacar a las autoridades locales. Ellos no les preocupa Esquilache, sino las autoridades locales. ¿Por qué? Pues porque los ayuntamientos, que en un principio, como sabemos, habían sido más democráticos en sus nacimientos y tal, en ese momento las oligarquías se han ido haciendo dueños de ellos, y de tal manera que en ese momento el 87 prácticamente por ciento de los cargos municipales están en manos de la clase dominante, que por supuesto no está muy interesada en los problemas del pueblo llano. Entonces contra ellos se dirigen todos esos motines. Y hay motines donde hay violencia y donde hay efusión de sangre, como en Zaragoza, en Guipúzcoa, y no me acuerdo cuál más. Otros muchos con amenazas y que consiguen quitar a los que dominaban los cargos municipales. Y otros donde todo lo que hay es un movimiento de propaganda, de libelos, de coplas y de todo eso. Bien, todo el tema, el problema era el mismo de Madrid realmente, nada más que en Madrid estaba mucho más agravado, pero eran los problemas de el hambre y la mala gestión de lo que había. ¿Qué hace el gobierno ante eso? ¿Qué pasa? Termina el motín, todos se van a su casa, pero ¿qué?
Bien, pues la reacción fue inmediata, inmediata. Entonces, como sabemos, a Esquilache le quitan, le destituyen y le mandan que se vaya a Italia y nombran a Múzquiz y Muniain en su lugar. Y se hace venir al conde de Aranda, que está de capitán general en Valencia, y se le dan todo el poder. Se le pone al frente del Consejo de Castilla y se le hace capitán general de Castilla la Nueva. Y se le manda dos cosas fundamentales, que ponga orden en Madrid y que lleve a cabo las reformas que evidentemente Carlos y su gente quería reformar este país, quería hacer reformas. Que iba a decir algo que se me ha ido ahora mismo, pero bueno, Aranda y Roda perfilan un plan de pacificación y se dirigen primero a por los vagabundos. Madrid estaba lleno de vagabundos. Como decimos, los campesinos eran riadas constantemente llegando a Madrid. La mayoría no encontraban empleo. Y muchos, a lo mejor una casucha, pero nada. Entonces vagaban por las calles. En esos momentos, a un señor, si andaba por las calles en momentos de trabajo y no justificaba el porqué, se le detenía como vagabundo. Así que, y además estaban convencidos de que habían su participación en los motines, con lo cual se propusieron eliminar la mendicidad de Madrid, la mendicidad y los vagabundos. Y al mismo tiempo había que intentar descubrir, porque sí, la gente se quedó en paz, pero lo que seguía habiendo era pasquines, sátiras, amenazas, papeles y tal, eso lo seguía habiendo. Bien, bueno, pues deciden entonces investigar y se hace inmediatamente, se inician las investigaciones y el resultado es sorprendente para ellos, porque no había un líder importante y todo apuntaba a una organización y autoría popular. Eso les machaca, porque no lo entienden. Les mueve toda su forma de ver las cosas. Ellos consideran, estamos en el despotismo ilustrado, consideran al pueblo que el pueblo es un menor de edad. Como decía Carlos III, el pueblo de Madrid, si se le quiere lavar la cara, llora. Pues eso es lo que pensaban. Entonces, que una gente que no era capaz de nada, que no tenía derechos y que no políticamente no existía, que fuera capaz de organizar un motín como ese, una remoción de tan tremenda, no les entra en la cabeza. Y entonces dicen que no, que eso no es posible. Y además no fue una investigación apresurada y sin rigor ni nada, porque la hacen la sala de alcaldes, el ayuntamiento, la fiscalía del Consejo de Castilla y la Secretaría de Estado, nada menos. Y además el conde de Aranda hace otra por su lado. Y todo, y no les sale otra cosa. Estas conclusiones les asustan a Aranda, Campomanes, que son gente ilustrada, pero que no tienen la mentalidad para recibir que el pueblo les haya podido hacer eso. Y la nobleza tampoco, por supuesto. Entonces, pues niegan la realidad. ¿Qué hacen? Pues negarlo. Esto no puede ser. Pues se ha investigado mal o esto no puede ser. Entonces, ha sido la EZ de la República la que ha hecho esto y tiene que haber gente inteligente detrás de ellos. La EZ, la gente solo podía haber sido un instrumento, no podían ser los autores. Lógicamente, dicen que tienen que ser nobles y eclesiásticos, dado el poder de la Iglesia en aquellos tiempos. Y para ello se dicen cuestiones que algunas tienen sentido, otras no tienen ningún sentido. Algunas sí tienen sentido, la disciplina y el orden que había imperado, eso no lo podían entender tampoco, pero bien, ya sabemos eso.
que son gente que está acostumbrada a través de las cofradías y hermandades en las que participaba todo el mundo. En aquellos tiempos todo el mundo estaba metido en cofradías o hermandades, porque todo el mundo pertenecía a la iglesia, a sus parroquias y a tal. Se había visto a gente bien vestida, bueno, eso no tiene mucha eso, y se había comido y bebido gratis, y se decía que pronto se apagaría. Bueno, eso está ahí un poco. Pues eso, están los 30.000 reales que él se le saca al del Consejo de Castilla, y algo que podía poner en Ensenada, y otro que dinero que se le saca de otra gente, y lo demás, pues bueno, pues que mucha gente se quedaría sin cobrar. Bien, todo lo demás no tiene mucho sentido, ¿no? Pero claro, estas pruebas entre comillas, para mí no son pruebas, fueron bien aceptadas por la nobleza, por las clases privilegiadas. ¿Por qué? Pues porque durante el motín todos los que iban en sus coches les habían hecho parar, les habían bajado y les habían humillado de alguna manera. Entonces, el que un duque, un conde, un obispo le humille un señor, lo mismo, un criado que le llama amo, que le humille, eso es que no lo puede aguantar, vamos, es que no es inadmisible. Entonces, cuando les dicen que ha sido gente de alcurnia, entonces, bueno, si me ha humillado, pero son gente de mi clase, bueno, pues son problemas que ya resolveremos. Entonces, pues empiezan un chivo expiatorio. Les molestaba el marqués de la Ensenada. El marqués de la Ensenada había sido un gran ministro de Fernando VI, y cuando viene Carlos III, él siempre espera que le van a elevar también algún cargo importante, y sin embargo, como este se trae su gente de Italia y tal, pues no, se queda ahí y se queda decepcionado, y tiene un grupo de gente, una clientela. Pero no hay ningún papel, y le acusan entonces de tener participación. Luego veremos también otra cosa, pero le acusan de tener participación en el motín. No hay, ya digo, ningún papel, nada que justifique y que demuestre que este señor tuvo nada que ver en el tema. Pero, en fin, le destierran y le mandan a Medina del Campo, y allí fallece, allí vive 15 años hasta que muere. Y luego se organiza una sala especial de pelquisas, reservadas o consejo extraordinario, y se privaba de cualquier fuero privilegiado a los encausados, pensando que van a pillar a nobles o eclesiásticos de alto. Pues dicen que no se pueden proteger con ningún fuero privilegiado. Realmente iban ya eso, a por los ensenadistas, por los jesuitas, y a por los vagabundos, porque los vagabundos evidentemente les molestaba, como ha molestado tantas veces en las ciudades cuando se llenan de gente, de vagabundos, y entonces se les concede a los vagabundos, se va a por ellos los primeros, evidentemente, se les concede 4 días para abandonar la ciudad. Y hay una gran leva de pobres, comienza el 1 de junio y en el 68, 2 años más tarde, año y medio por ahí, se han detenido 5.790 personas, que son el 4% de la población de entonces. Es que hay que hacerse idea de lo que es eso. Lo de los jesuitas van a por ellos, pero evidentemente eso necesita más tiempo. Y entonces, también como salida, el conde de Aranda piensa que uno de los motivos también del motín es que el tema de cómo las oligarquías han copado todos los cargos municipales, la gente, el pueblo, no tiene posibilidad de quejarse, no tiene posibilidad de ir a las instituciones a decir, tengo hambre. Y entonces idean una serie de cargos que son los personeros y síndicos del común, que van a entrar en los ayuntamientos. Pero lo mismo que en las otras medidas, no las remuneran, son por voluntarios. Lógicamente el pueblo llano
bastante tiene con intentar salir el día a día como para decir que tiene que ir al ayuntamiento a trabajar gratis. Así que, pues nada, sigue en manos de las clases dominantes, así que no, eso no sirve nada, para nada. Y se crean los alcaldes, Madrid lo divide entonces para mejor controlar y para mejor administrar también, evidentemente, lo divide en 6 distritos y cada uno en 6 barrios. Y en cada uno nombran un alcalde, que el alcalde es la idea de aquellos espías que habían usado en el motín. Y que, como se dan cuenta que funciona, entonces nombran estos alcaldes con funciones muy, muy de control, de tener control de su pequeña zona. Tienen que empadronarse a la gente y tienen que saber qué hace el uno, qué hace el otro, si ha nacido, si no ha nacido, si trabaja, si ha traído a su mujer del pueblo o qué. Saber exactamente quién vive y qué es lo que hace todo el mundo. Y el conde de Aranda además, por lo que Carlos III sigue en Aranjuez, que él se niega a venir, castiga a sus súbditos. En aquellos tiempos se entiende que está castigando a los súbditos, porque no quiere venir. Y entonces el conde de Aranda se dirige a los gremios, a las instituciones, tanto mercantiles como eclesiásticas, en fin, a todo el mundo, y les pide que hagan unos memoriales pidiéndole disculpas al soberano y pidiendo que por favor vuelva, que van a ser buenos y no lo van a hacer más. Y con ellos, cuando consigue que les lleguen los memoriales, y con ellos el Consejo de Castilla elabora un informe sobre la inconstitucionalidad de las concesiones hechas, porque dice que es inconstitucional porque la gente no tiene derecho a salir a la calle a protestar y a pedir esas cosas. Así que lo da como inconstitucional y le remite a Carlos III un informe diciendo que esto es ilegal. Carlos III lo ve y dice que efectivamente está de acuerdo. Y en ese papel lo que hacen es derogar todo lo que se ha concedido, excepto a Esquilache y el funcionamiento del pósito, que se mantiene ya con el nuevo funcionamiento. Pero todo lo demás, los precios, las otras 6 peticiones, esas desaparecen. De hecho, las guardias valonas entran al poco otra vez en Madrid. Hay un silencio sepulcral, pero ahí vuelve a haber protestas, pero en fin, entran y no pasa nada. Además, poco después se restablecía el alumbrado público, pero con 2 importantes novedades también. Es que se va a cobrar por cada farol un precio por casa, pero a los dueños, nunca a los inquilinos. Estos tienen prohibido el cargárselo a los inquilinos. Y además se va a utilizar aceite para no fastidiarle al pueblo y dejarle otra vez sin sus velas de sebo. Entonces, en octubre Aranda convoca a los gremios para convocarles que Madrid, que el soberano estaría encantado de que se restableciera la antigua costumbre de los sombreros levantados. ¿Y qué pasa? Pues que con docilidad esos gremios, la gente de los maestros de los gremios, salen al día siguiente con sus sombreros de 3 picos y se vuelve a armar un follón. Lo que pasa es que esta vez el conde de Aranda ha hecho traer tropas de toda España, de tal forma que Madrid en ese momento han traído tropas de toda España. En ese momento España es el cuartel de la monarquía, de tal forma que tiene hasta el 15% de todos los soldados del Imperio Español. Un imperio español que todavía tenía todo lo que tenía en América, todavía tenía Filipinas, todavía tenía todo lo que tenía. Bueno, pues el 15% de sus soldados estaban protegiendo Madrid. Carlos III le había dicho
que tomase Madrid si era necesario que lo reconquistase, vamos, que no se andase con chiquitas. Así que en este caso, pues hay tanto soldado que se hacen detenciones, se ejecuta a uno para que sea de forma ejemplar y no pasa nada. Y además se va ya directamente a por los jesuitas y a por los ensenadistas. A los ensenadistas hay tres o cuatro principales que les acusan, les destierran, y uno, la mayoría mueren por ahí, otro muere en prisión, en fin. En febrero del 67 un decreto expulsaba a los jesuitas por su participación y por haber adoctrinado a la plebe. Realmente lo mismo, Carlos III va a por los jesuitas, porque no hay ninguna prueba, ninguna fehaciente, ni mucho menos, de que la Compañía de Jesús haya actuado en el motín de Esquilache. En el decreto final, Carlos III señalaba que no podía confesar las razones profundas de tan difícil determinación. Eso se lo han pedido. Campomanes y Aranda le han pedido que firme el decreto, pero que no diga por qué, porque no tenían por qué, no tenían motivos y era imposible justificarlo. Entonces, bueno, salen. ¿Qué pasaba? ¿Por qué echan a los jesuitas? Pues esto daba para una charla casi. Bueno, en principio hay que decir que los ponen los puertos de salida y los mandan para los Estados Vaticanos. Pero Clemente XIII dice que, porque Carlos III dice que como mantienen la obediencia al Papa, pues si mantenéis la obediencia al Papa, sois vasallos suyos, pues a los Estados Pontificios. Pero cuando van llegando, el Papa dice que a mí no me metéis 5.000 y pico personas, porque no, porque a ver, no es mi gente. Y entonces se encuentran ahí en el mar sin qué coño hacer con todos ellos. Y entonces, afortunadamente, hay negociaciones con Génova y entonces los permiten llevarlos a Córcega, que en ese momento pertenece a Génova. Pero al año siguiente, Córcega pasa a Francia. Francia ha expulsado también a los jesuitas, con lo cual dice que fuera de allí. Y otra vez a meterlos a los barcos, y esta vez ya el Papa, en vista del tema, pues los dice que pasen. Pero el gobierno español tiene que pagar su mantenimiento. Vagan por las calles y otros ocuparían sus sitios en algún lugar. Tienen un pequeño subsidio que les da el gobierno español de 100 ducados al año, me parece, o algo así. Muy poco para su mantenimiento, pero en fin. Y el siguiente papa, este hombre muere, Clemente XIII, y el siguiente papa, que es, no tiene ninguna simpatía a los jesuitas, firma su disolución, con lo cual se disuelve. ¿Por qué Carlos III está tan empeñado con los jesuitas? Bueno, es una larga historia también, pero en fin, ya desde sus tiempos de Nápoles, su principal asesor, Tanucci, pues es un antijesuítico convencido, y aunque se queda en Nápoles, sigue aconsejando y sigue asesorando a Carlos, y él siempre está empeñado en cuidado con los jesuitas. Además, en 1750 hay un tratado de límites entre España y Portugal. En ese momento en España gobierna, reina Fernando VI. Fernando VI se casa con Bárbara de Braganza, que es una princesa portuguesa, y entonces hay que estrechar lazos. Entonces, España y Portugal tenían problemas en los límites de las colonias en Portugal, en América, desde siempre. La colonia, la famosa colonia de Sacramento, cada X tiempo pasaba a un lado, pasaba al otro. Los portugueses además están, como sabéis, sin derecho, el derecho ese de la bula, metiéndose por el interior. Bueno, total, que se hace
un tratado de límites. En ese tratado de límites, a España se le manda, se queda con la banda oriental, lo que es Uruguay hoy en día, y la colonia de Sacramento. Y la banda, la otra banda, la occidental, se queda para los portugueses, que aprovechan para extenderse por lo que hoy es Brasil. Y entonces, ¿qué pasa? Que en esas zonas pillan las famosas misiones guaraníes de los jesuitas. Y entonces los guaraníes dicen que ellos, que coño de Portugal, que ellos no son portugueses, que ellos, ese es su país, y que ellos han pertenecido siempre a España, y que si acaso a España, pero que a Portugal no. Y entonces ahí hay resistencias. La famosa película aquella de la misión, si os acordáis, va de aquello. Entonces se les acusa a los jesuitas de estar detrás de la sublevación de los guaraníes. Y el marqués de la Ensenada, que en ese momento es ministro, está también contra, simpatiza con los jesuitas, va a Nápoles y total que sus gestiones consigue que ese tratado al final fracase. Entonces de ahí le tienen a los jesuitas, les tienen marcados, y al marqués de la Ensenada. Aparte de eso está, pues, lo que ya sabemos, que ellos se declaran vasallos prácticamente del Papa, no vasallos, que ellos prestan obediencia y juegan obediencia al Papa y nada más. Eso en ese tiempo no se puede entender, y Carlos III lo ve como un Estado dentro de un Estado, y eso le molesta y no está dispuesto a admitirlo. Y luego está la famosa la política realista de los soberanos españoles de siempre, que ya funcionaba con los austrias, y que cuando vienen los Borbones, en la misma, nada más que se agudiza un poco más, y contra ello, pues ahí les molestaban los jesuitas, que están contra esa política. Total, pues aprovechan el motín para ir contra unos y contra otros. Realmente, ¿quién había sido el autor? El autor había sido el pueblo madrileño. Desgraciadamente, el pueblo madrileño se levanta en un motín que es, ya digo, que es muy parecido, leyéndolo, al que hay en París 10 años más tarde, que va a ser el preludio de la Revolución Francesa. ¿Cuál es la diferencia al final? Pues que aquí lo que falta es ideología. El pueblo está dispuesto, Madrid inicia y un poco su amotinamiento, su fama, su de ciudad en ebullición y protestona, pero le falta ideología, y en un momento dado pues se conforma con las cosas que le dan y se va a su casa. Pero creo que el autor de todo tipo es el pueblo. Y nada más. Te lo has ganado, de verdad. Sí, muchas gracias. Una conferencia excelente. Muy bien, estupendo. Muchísimas gracias, de verdad. Tenemos un regalito para que bien recuerdes. Os voy a recordar. Muchas gracias. Voy a quitar esto. Sí. No, porque ahora... No. Ah, sí, sí, verdad, sí, verdad. Bueno, si alguien quiere hacer alguna pregunta, si es que la puedo contestar. Sí, yo sé muy poco de historia, y entonces he estado oyendo que te ha referido muchas veces a gobierno ilustrado. Ah, sí. A gobierno ilustrado. Sí. Entonces, si me puedes pintar brevemente en época esta de Carlos III cómo estaba este gobierno, o sea, cómo se regía, y esto de si era este el gobierno ilustrado o estos ilustrados aparecieron después. No, no, el gobierno ilustrado ya está
lo que se llama el despotismo ilustrado es todo el siglo. Ya empieza, digamos, con los Borbones. Los Borbones traen una serie de cambios a este país y empieza prácticamente con Felipe V. Lo que pasa es que se aumenta su tensión con Fernando VI y sobre todo con Carlos III, que es el rey ilustrado por sí en España, pero no el único. Los demás también se les puede llamar ilustrados. Fernando VI tiene unos grandísimos ministros ilustrados y Felipe V tiene también algún ministro grande, importante. Y son ilustrados, bueno, yo no sé si quieres explicación sobre ello, pero vamos, yo creo que está más o menos claro. Era que, en principio, lo que me llama la atención es, en principio, que este motín y esta forma de solucionar los problemas de pobreza real que había en esto, pues estos ilustrados deberían ser más, tendrían una conciencia social más acusada, ¿no? No, pero vamos a ver. Es que es difícil trasladarse a la época. Los ilustrados tienen otra forma de ver las cosas. Piensan que el pueblo tiene derecho a ciertas cosas, pero materiales, derechos políticos, derechos fundamentales, los que llamamos hoy en día, ninguno. Ninguno. Ellos son sus criados. Derechos políticos, ninguno. A ellos el ilustrado lo que piensa es que tiene la obligación de protegerle al pueblo llano. Existía una cosa que se llamaba entonces la economía moral, quería decir que el gobernante tenía derechos sobre el gobernado, que en este caso no tenía ningún derecho fundamental, y a cambio tenía que protegerle de tal manera que tenía que hacer que la subsistencia la tuviera garantizada. Entonces, que los precios fundamentales de las cosas fundamentales tenían que ajustarse a su economía, tenían que tener precios ajustados a su economía. De tal forma que ellos, cuando se rebelan en el motín, ellos no piensan que están haciendo ningún delito, porque ellos piensan que los gobernantes están faltando a la economía moral y que tienen el deber de protegerles y de facilitarles esos precios, y como no lo hacéis, yo tengo el derecho y el deber de levantarme para decirte, oye, que me tienes que poner los precios, pero para comer. El aceite, el pan, el tocino, y cuatro cosas más, nada más. Derechos políticos. Jovellanos, que es un hombre, pues qué voy a decir de Jovellanos, cuando lees algunas cosas, pues te dices, joder, con Jovellanos. Porque el trato que le da a la muchedumbre, al pueblo, es... Pero estamos en la época que estamos. Parece que es activo y el poder. Y la primera vez que lo veo todo plasmado, he leído mucho sobre esa época porque me gusta, pero la verdad que hay un repaso que me gusta mucho. Muchas gracias. Tengo una contradicción. Al principio empiezan diciendo que Carlos III, no es la primera vez que lo veo, era un buen rey. Y de mejor rey tampoco lo hemos puesto muy difícil, porque la verdad que con los elementos que hemos tenido tampoco es muy difícil sobresalir de eso, ¿no? Pero es obvio que era mejor alcalde de Madrid, que era un rey excepcional, ilustrado. Pero sin embargo, a mí algo que me cruje muchísimo. Es decir, en una época en la que después de las hambrunas que has comentado, o sea, algunas cosechas en garrafales, el precio del pan ya había leído que había subido tres veces su precio en 5 años. Sí. Ahí una fuente un poco más alta, vamos, era tremendo. Luego coincide con que en esa época terminan las obras de Palacio Real, entonces se produce un paro bestial, ya sola Madrid, lo dejaba sola. Entonces todos esos miles de vagabundos que hemos visto quitar, en realidad no eran vagabundos, eran señores que estaban sin trabajo, porque se habían quedado sin trabajo, habían terminado las obras y cada uno a su casa. Pero claro, a ver, el señor ilustrado, el despotismo ilustrado le llaman a esto, todo para el pueblo, pero sin el pueblo, pero creo que hay más de déspota que de ilustrado. O sea, estaba escrito que un señor
este grado ha demostrado que quedaba 6 meses sin trabajar, ese señor ya pasaba a ser vagabundo y entonces va o a cárcel o a trabajos forzados o a galeras. Entonces, claro, para mí todo eso me cruje con la definición de un buen rey. O sea, me parece, pues eso, se hace una sobra tremenda en Madrid, todo eso de lo que llaman el paso del Prado, sí, 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 esas son los salones, pero evidentemente no para provincia del pueblo, o sea, claro, es para que pasen los nobles, sino el alcohol se le caiga a la baba viendo la gente guapa como pasea. El retiro también se hace en aquella época y es más de lo mismo. O sea, para mí, señor, yo te digo que Carlos III es bastante más déspota que ilustrado. Quiero lo que piensa, a lo mejor me estoy pasando, pero no. Y lo había oído mucha gente y a todos los niveles, era un rey, era, todo el mundo lo pone como ejemplo. Ya. Te digo lo mismo de antes, es que es difícil valorarlos. Jovellanos es un grandísimo, un gran hombre español, pero ya te digo, si lees cosas dices la madre que parió a Jovellanos. Con Carlos III, pues te pasa un poco lo mismo. Evidentemente, hace cosas que no tienen, pero, ojo, él desde que viene pretende hacer reformas, reformas ilustradas, y aprovecha el motín para darle un impulso más, es decir, el motín sirve para hacer las reformas que pide el pueblo, las cosas esenciales para el pueblo se las quita, se las da y luego se las quita, pero aprovecha para hacer reformas. Lo que pasa es que ya empieza a hacerlas de otra forma. Lo que sí se da cuenta, y para eso sirve el motín, es que se han metido la pata, lo han hecho muy mal y tienen que hacer las cosas de otra forma. Y haciéndolas de otra forma, las reformas pegan un impulso importante. Por todas esas cosas se le dice el mejor ministro rey de entonces. Tú lo has dicho, es que después no viene Carlos IV. Es que Felipe V pues hizo lo que pudo, pues, cuando vienes un chaval de 17 años que no se le ha educado para ser rey y que gobierna su abuelo en España durante hasta el año 12 o 13 gobierna Luis XIV porque él no tiene ni idea. Entonces, bueno, pues entre ellos es el mejor porque es el que más tienes más sentido del deber. Habíamos tenido reyes, Carlos II, que el hombre estaba como estaba, Felipe IV, que era un gran, un tío muy culto y muy tal, pero bueno, que los problemas del gobierno le importan poco. Entonces, un señor que tiene un sentido de la dignidad tremendo, de sentido del deber, que todos los días también se dedica a los asuntos de Estado, y que procura hacer reformas y hacer cosas. Y hace muchas cosas, pero claro, dentro de la ideología ilustrada. Desde luego él no está pensando para nada para el pueblo. Él hace el eje del Paseo del Prado, como dices tú, para la aristocracia. Luego, como si os acordáis, José I intenta hacer el eje San Francisco el Grande de Palacio para representación del pueblo, que se opusiera precisamente a ese eje anterior, aristocrático. Pero bueno, pedirles otra, ya te digo, les faltaba ideología, les faltaba lo que tuvieron los franceses, que habían tenido una serie de gente escribiendo. Aquí había habido alguna literatura clandestina, más o menos clandestina, de intentando concienciar un poco, pero aquí el poder de la Iglesia era tremendo. Y la Iglesia tenía sometida a la población. Le había creado una mentalidad de sumisión tremenda. Y entonces, pues bueno, pues un señor que hace una serie de cosas, pues vale. Pero es verdad que eso, la boda de su hijo cuesta el doble que toda la alumbrada de Madrid, fíjate. Sí, se me había comentado, me gusta mucho lo que has explicado ahora, al final casi ya después de terminar la exposición, la conferencia, de cómo un pueblo que es capaz de levantarse, de poner patas arriba a todo el gobierno del Estado, a toda la monarquía, y de humillar y de ponerle de rodillas al rey, al final se lo deja escapar todo. O sea, un marxista te diría, tienen un instinto de clase, pero al final no tienen conciencia de clase. No. Aquí es lo que nos ha faltado. O sea, si hubiera habido una burguesía un poco más avanzada, si hubiera conducido, habríamos llegado pues, a tomar la Bastilla.
pero en realidad se quedó todo en agua. Se quedó en nada. No tenían conciencia de que la separaron. Pero incidiendo en esto, está claro que efectivamente si no hay unos intelectuales que tengan unas ideas que promuevan esa Bastilla, esa toma de la Bastilla, no se va a dar. Pero entonces, ¿qué gente intelectual había con ciertas, digamos, ideas de estas progresistas en ese momento? Muy poco. Sí, había habido en el siglo, había habido, por ejemplo, Feijóo, y había habido algunos, pero no tenemos los enciclopedistas, no tenemos un Diderot, no tenemos un Voltaire, no tenemos la gente que movió a la Revolución Francesa, eso no lo tenemos. Feijóo es un hombre, por ejemplo, que intenta eliminar la superstición de la gente. Pero claro, aquí partimos de un país que lleva 150, casi 200 años siendo la espada de la contrarreforma, que la Iglesia nos ha metido, que todo el mundo está metido en sus parroquias, en sus hermandades, sus cofradías, y todo el mundo tiene que ser bueno y sumiso. Y Feijóo, sobre todo, lo que intenta es eliminar la superchería de la gente, porque la superchería de la gente de entonces es que no nos podemos hacer idea hasta dónde llega. Es que las historias de España, alguna historia de España que surge entonces, es que si las lees es como cuentos de niños, es peor, vamos, peor que un cuento de niños, es horrible. Entonces, sin embargo, en esa situación. Los jesuitas que fueron desterrados, digamos, eran los que también movían el pueblo, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, ellos fueron los que pusieron un poco la pimienta, ¿no? Para levantar al pueblo, según lo que te. Bueno, sí y no. Quiero decir. Los jesuitas tenían un sistema de enseñanza que funcionaba y funcionaba muy bien, aunque ya últimamente ya consideraban que estaba un poco pasado, pero seguía funcionando y aunque era una enseñanza para elitistas, también aceptaban al pueblo. Lo que pasa que evidentemente les enseñaban a escribir, a leer, a no sé qué, y les enseñaban teología, pero desde luego filosofía y filosofía crítica no les enseñaban. Eso no les enseñaban. O sea, el señor que salía de los jesuitas pasaban a ser los famosos golillas o manteístas en los puestos del Estado y ocupaban grandes cargos, pero no eran revolucionarios, no les inculcaban ningún sentimiento, ningún pensamiento crítico. Eso no. ¿Cuántos tenían acceso a la educación y cuántos sabían leer? Sabían leer más de lo que pensamos, es decir, salían por lo menos las clases nobles, evidentemente, y entre los asalariados, leer y escribir había bastantes también que sabían. El pueblo más llano y el campesino no sabía, evidentemente no sabía nada. Los jesuitas les admitían en sus eso a un número determinado. Lo que pasa es que eran pocos los que pretendían, porque eso, tenían las familias, ya he dicho, es verdad, tenían un hijo y a lo mejor dos, y lo necesitaban para su sustento. Y entonces muy pocos entraban en los estudios. Pero bueno, en las cuatro escuelas, para las cuatro reglas, sí había bastante gente que sabía. Pero lo mínimo, ¿eh? No estamos hablando para comprender un pensamiento un poco abstracto, para eso no. A eso no llegaban. Esto de que había al haber solamente un hijo por familia, la población. Es la media, ¿no? Es la media. Sí, bueno, la media, ya, pero es que con eso la población no se mantiene. O sea, es decir, ¿qué evolución de la población hubo más o menos durante el siglo? ¿Qué es lo que pasó? Muy lenta, muy lenta. Es que el siglo XVII había sido un siglo fatal, un siglo horroroso, pésimo. Le llaman el siglo horribilis o algo así, ¿no? No en España, en toda Europa. Había bajado
todo, la producción, la demografía, todo había bajado muchísimo. Y ahí se va subiendo, va ascendiendo, pero muy poca. Va ascendiendo poco a poco. Había llegado a tales mínimos que va ascendiendo poco a poco. Y desde luego, lo que crece un poco más, porque lo que os he dado son datos de Madrid. No estoy hablando de los campesinos. Los campesinos seguramente tendrían más, entre otras cosas, porque para las faenas del campo necesitaban más gente. Pero estoy hablando de Madrid. Madrid, y en ese sentido, funciona en esos momentos igual que París, Roma, Londres, Berlín, todo esto que se ha dicho, prácticamente todo. Lo que varía en Madrid a lo mejor es la intensidad por el poder que ha tenido la Iglesia en el pensamiento. Es decir, España tiene un pensamiento político muy fuerte y muy importante y filosófico en el siglo XVI. Pero cuando llega Felipe II y dice que aquí hay que defender los dogmas que salen de Trento, a partir de ahí el pensamiento crítico español se desaparece. Y no hay, en el siglo XVI, tenemos una lista de grandísimos hombres de primera línea en todo el mundo, así, en el XVII y el XVIII, no tenemos nadie. Los cuatro que puedas decir, no los conocen, raramente un poquillo se les conoce por ahí, no se les conoce porque se ha ahogado eso. Está la Inquisición y está el poder de la monarquía detrás, impidiendo, ya te digo, que Tuñón de Lara, por eso dice de Carlos III, se le ha educado a la española, es decir, frenando todo atisbo de inteligencia que pueda surgir y frenando todo tipo de independencia, de sentido de independencia. Y eso es lo que llevamos 200 años haciendo, y claro, así es muy difícil que salga. Entonces, ya te digo, en cuanto a la población, estos datos son de Madrid. España va creciendo. España va creciendo después de un siglo fatal, ya digo, en toda Europa, va creciendo lentamente y lo aguanta. Pero en Madrid no, porque en Madrid, claro, vienen y lo único, el caserío había hasta disminuido. Había 7.800 casas, cuando anteriormente había 8.000 y pico. Luego en la construcción, mucho trabajo, no podía haber. Por el otro lado, los criados, quedan más del 20%. Pero claro, es lo que digo, pues un señor, aunque tenga 100 criados, pues mientras no se le muera, no despida alguno, no va a admitir a más. Y si admite es uno más, pero así no crece, evidentemente. Entonces, en Madrid lo que crece es gente que viene de fuera. Y esa gente de fuera lo pasa canuta. Muchos de ellos pues a la marginalidad más absoluta. Se les mete, efectivamente, se los detiene, se los lleva a muchos a los expósitos, a los hospicios, se hace algún hospicio nuevo. En San Fernando se hace el hospicio de San Fernando, aunque luego conserva el nombre, pero se lo llevan a, no sé si a Leganés, no me acuerdo muy bien, que es el que ocupa, el que tiene la dirección, o la vide, que después va a tener su, porque se le ve que es un gran gestor, pero un gran gestor que a base de llega a su hospicio, rebosa, la gente sale por las ventanas, porque enseguida tiene 1.000 y pico huéspedes cuando no puede hacer, y entonces pues eso, muere en cantidad y yo qué sé. Entonces eso, que la población en Madrid, la que crece es a base de eso, y en Madrid va subiendo así, pero... Bueno, pues muchas gracias.